Buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de Hípica TV. Hoy tenemos Gulfstream Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fields. Recuerden que hay 3 stakes en el hipódromo de Gulfstream Park y por supuesto, además de la programación increíble de Santa Anita, el Santa Anita Derby. Así que disfruten de los resúmenes. Anita Párez, la primera competencia de la tarde. Sedamar por el centro, por dentro, Cordiality. Y allá viene Super Patrio, la pequeñita, corriendo mucho por el centro. Super Patrio de medio cuerpo, Super Patrio de cabeza. Inmensa por fuera, la cara blanca la va a pasar de viaje con Flavian Prat. Ganó Super Patrio. Segundo, Sedamar. Tercero, Warren Shoot Time. Cuarto, Pulpy Rider. Quinto, Cordiality. Última fuera de carrera, Hollywood Hills. De Santa Anita Pardo, mira Exulting, Her Immunity viene a buscarlo por la parte central de la cancha, Exulting se defiende por dentro, Her Immunity por la parte central de la cancha, sigue insistiendo y Sonny Breeze trata de meterse en la pelea junto al número 2 que trata de volar, dominando ahora Her Immunity, Sonny Breeze por la parte externa contra el puntero, pero tarde, ganó Her Immunity con Flavian Prat. Segundo Sonny Breeze que se fue de mano en la partida, tercero para Fosforo, cuarto para Exulting. Santa Anita Párez, la tercera competencia, 46-2 para la media milla. Nick Dipping, Snow se escapa en punta con 4 cuerpos, atropella para el segundo Seeker Prince, apareado con el 5 Dream of Valor, pero les va a ganar fácilmente el 4, el pupilo de Shell Reese con el jinete Abel Cedillo y no puede perder 4 cuerpos. Ganó Nick Dipping Snow, segundo Dream of Valor, tercero para Seeker Prince, cuarto Easy Time, quinto y último para Horse Greedy. De Santa Anita Párez, la de Cerco Westay, domina Phantom Boss, la competencia ataca She's So Special, se lanza Dance Mr. Aison y trata de buscar un pase, el ejemplar el Tigre Terrible, dominando el 1, insiste She's So Special, Mr. Aison por la parte central de la cancha, She's So Special, la yegua reaccionando en gran forma, va a ganar la competencia, ganó She's So Special. Segundo el Tigre Terrible que nunca consiguió el pase, tercero para Rookie Mistake, apareado con Dance Mr. Aison. Para la Santa Anita O, dominando la yegua Swiss Skydiver en las manos, ventaja de 3 cuerpos en el segundo Speech, en el tercero Merney se defiende Swiss Skydiver en la punta, insiste Speech para el segundo, pero tarde, sin tocarla les va a ganar fácilmente la yegua Miss Sweep, la yegua Swiss Skydiver, ganó el 1 Swiss Skydiver, segundo Speech, tercero Merney, cuarto y último para Regal Beauty. Pasó Cizanne, el hijo de Curring a la punta, insiste nuevamente Rey por la parte interna y viene atropellando Charlito por la parte central de la cancha, Cizanne está en punta, ventaja de 2 cuerpos, insiste Charlito por la parte externa contra Cizanne, el millonario hijo de Curring debuta ganando en Santa Anita para, ganó Cizanne número 1, segundo Charlito, tercero Rey, cuarto Mystery Man, quinto para el Spar Racing, último para Winning Prospect. Green Tiger sigue la presión por dentro de King Agner y mejora por fuera Litinum Dan contra el puntero. Está duro en punta Green Tiger, King Agner por dentro y Litinum Dan y atropella ahora sí el ejemplar Brandon de Van Tender por fuera. Crecido en la punta Green Tiger con Heriberto Figueroa y les gana de punta a punta sorprendiendo. Ganó Green Tiger. Segundo Litinum Dan, tercero para Brandon de Van Tender, cuarto para King Agner. Yeah.
a la recta final de Santa Anita. Parece el Santa Anita Derby 2020. Pasó Honoripía a la punta. Authentic queda en el segundo. En el tercero, el ejemplar Anne Edward, pero se escapa Honoripía. Authentic está un cuerpo en el segundo y trata de regresar. Honoripía está en punta con My Speed. Les gana el Santa Anita Derby. Ganó Honoripía. Segundo Authentic. Tercero, Rushi. Cuarto, Nador. Quinto, Shooter Shoot. Sexto, para Free Row. Último, para Azul Cos. A la recta final de Santa Anita para el Cinema Stay. Domina, Dominant Soul, ataca Hatebooks por la parte central de la cancha y por fuera KP, el System Go contra el puntero. Hatebooks está en punta con Rispoli, insiste por fuera KP, el System Go está a cabeza. KP, System Go contra el puntero que está crecido. Ganó Hatebooks. Segundo KP, System Go. Tercero para Haywood Beach. Cuarto para Dominant Soul. Último para el caballo Liar Liar. Final de Santa Anita para la Hollywood World Cup 2020. Domina Improbable que está crecido en la punta. Saca ventaja de 4 de 5 cuerpos en el segundo. Higher Power en el tercero. Ten Fall, pero se escapa Improbable impresionando en la Hollywood World Cup. Muy fácil, 5 cuerpos. Ganó Improbable. Segundo Higher Power. Tercero Ten Fall. Cuarto Bronstor. Quinto Midcore. Último caminando el Tordillo Parsimony. Santa Anita para entró en punta con dos cuerpos. La llegó Lee Grayson. Ataca para el segundo. La número 2, Wishfall. Desde el fondo atropella el 7, Hong Hong, por la parte central de la cancha. Lil Grayson está crecida en la primera colocación. Hong Hong atropella para el segundo, pero tarde. Les gana Lil Grayson con otra victoria para el Fragen Brown, que se está parando. Viene volando Sir From Heaven. Aquí está la raya por dentro. Mantuvo ventaja Lil Grayson. Segundo Sir From Heaven. Tercero para Hong Hong. Los esperamos mañana domingo para cerrar con broche de oro la semana, por supuesto, con todo el equipo de Hípica TV.